¿Qué sucede cuando una iglesia entra a cobertura y los pastores que dan esa cobertura se divorcian? ¿Es conveniente continuar bajo esa cobertura? Yo sí creo que la cobertura es muy importante y nosotros no podemos estar bajo una cobertura de pecado. Yo pienso que no es lógico siquiera. Nosotros sí, ante esas circunstancias, nosotros sí, yo personalmente cambiaría de cobertura. Digamos, Superpastora Consuelo, es una iglesia que tiene tiempo, se desarrolla, gente viene ahí y tiene coinonía, se integra, familias, niños. Uh-huh. Sí, los pastores caen, pero hay una sucesión correcta. Yo no sé si yo me iría. Entiendo dónde estás, porque también la influencia de una caída de un pastorado no solamente es dolorosa, pero también puede crear influencia pecaminosa, es en el sentido espiritual. Pero yo, si estoy en una iglesia, yo soy miembro de ahí, he dado mi vida, mis diezmos, he construido relaciones, y la iglesia sabe suceder esta transición por la que va a pasar. Y entonces, ¿por qué me voy a ir si tengo familia en Dios allí? Y puedo yo también ser parte de la sanidad de esa. Es que la pregunta no es esa. La pregunta, o sea, no es que se tiene que ir de la iglesia. Él está en su iglesia, está bien ahí. Lo que pasa es que tienen como cobertura otra iglesia en donde los pastores se divorciaron. Es si esa cobertura debe seguir siendo la misma o no. Ahí tal vez lo que yo aclararía es que eso para mí no es una caída. Que se divorcien, no es que hayan caído necesariamente. Sí, es que usted dijo caer. No, hay muchas razones por las que una pareja se puede divorciar, incluidos pastores. No, yo quería preguntar, sí, para aquí. Haga la novela. La novela. Si una... No, se lo estoy preguntando. Si unos... Ok. Los pastores se divorcian. Para Orlando es que ellos cayeron. O fracasó su matrimonio. Qué bueno aclarar eso. Cuando uso la palabra caer, estoy usando de una manera bastante general. Es decir, hay una crisis que provoca la posibilidad de un desprendimiento de la relación con el pastor, pero no necesariamente un desprendimiento de la relación con la iglesia. Sea divorcio, sea que caigan en adulterio uno de ellos o cualquier cosa que acontezca. Estoy tratando de ver la posibilidad de que si hay un pueblo que se ha levantado ahí y ha creado una coinonía, una comunidad, simplemente porque hay una crisis en el púlpito, no quiere decir que ahora allá no van a ser mis... Yo no voy a ir probablemente donde el pastor que cometió adulterio en este caso, o la mujer. Es muy difícil pensar en cobertura, porque ¿qué cobertura me va a dar alguien que está viviendo en pecado? A menos que se restaure y luego es otra historia. Pero a eso me refería. Pero es que ya lo llevó usted a eso. Pero es que... Ya se le pegó a Dallas. No ha habido adulterio, nada más... Factores económicos, no sé, ya, o lo que haya ellos sido. Decidieron partir camino por las diferencias que fueran. Correcto, sí. Partieron camino. ¿Qué? Estamos hablando del contexto de la iglesia. Si la iglesia está formada, yo soy parte de la iglesia, yo no veo la posibilidad de que no tenga que irme. Yo sí creo que hay una situación que no sé si es porque hemos visto muchos casos y hemos visto muchos casos donde la pareja pastoral se divide por las razones que sea, se divide. Casi siempre la iglesia, o sea, la gente de la iglesia se va muy brava, se va muy dolida, y es gente que a veces abandona hasta al Señor. Ojalá que la gente tuviera la estatura de decir, bueno, aquí tuvimos un problema entre los pastores, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Vamos a seguir con el Señor. Hay gente que busca otra iglesia porque ya está más establecidita, pero la verdad es que el pastor, le guste o no, y la pastora determinan muchas cosas. Son un ejemplo a seguir. Entonces, si los pastores se dividen, sea por la razón que sea, sí es importante tener en cuenta que se tiene que hacer un trabajo en ese hogar, porque tal vez ese hogar va a determinar que la gente se quede en el evangelio o no. Entonces yo sí creo que los pastores tenemos que tener, pero autoridad, digamos, si se supone que a veces se busca consejería para que el pastor ayude a que un matrimonio se solidifique. ¿Cómo pedirle consejo, eso sí, a una persona o a un matrimonio fallido? O sea, ahí donde creo que ya pierden algún... Tiene que trabajar, obviamente, en ver qué va a pasar con su futuro, pero pierde autoridad de cómo aconsejar a una pareja que se restablezca. No, yo no creo que... No sé.
Bueno, pero... O sea, en este sentido, yo creo que sí y creo que no, como dice Chamo, sí y no, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, si Juanita y yo estamos teniendo problemas, ¿verdad? Y empezamos a ir a donde el pastor, y el pastor nos empieza a dar consejos. No, mire, pero es que, y no, ¿cómo se han divorciado? Usted tiene que pelear por su matrimonio, usted tiene que aquí, en el nombre del Señor, y todo se puede, y que aquí, que allá, y que esto, que lo otro. Y él nos insiste que no hay por qué dividirnos, que tenemos el poder, que con la ayuda del Señor, que nos dé... Y él nos ayuda, y nos ayuda, y nos ayuda, y Dios restaura nuestro hogar, y ahí estamos luchando todavía, y él se divorcia. Yo digo, no, hombre, ¿por qué me está hablando este tipo? Dice, entonces, ya es diferente, ¿verdad? Pero si él no me ha estado tratando en esa área, sino ha sido... ¿Qué importa que él haga un camino correcto? Digo, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. A mí me afectaría. Sí, no, a mí me afectaría. A mí no me afectaría. Afecta, así no nos guste, afecta. Yo no tengo problema en preguntarle a un divorciado que me dé consejo cómo hacer para no terminar como él. Y un divorciado correcto, me puede decir, mira, yo cometí este error, y yo creo que hoy día un buen consejo de un divorciado. Como alguien que compró un carro malo, y mira, tenés ese carro, no compro ese carro, porque pues, si él ya fracasó, sí. Yo puedo aprender del fracaso de él, ¿verdad? Entonces, pero si ya se ha estado tratando conmigo o con nosotros, sí, yo sí. Digo, no, pero entonces era de la boca para afuera. Bueno, pero...